Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la ceremonia conmemorativa del 27º aniversario del Colegio Mexiquense. Para dar inicio a este evento, presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta tarde en el presidio. Damos la más cordial bienvenida al contador público Luis Manuel Nemer Álvarez, Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Nos distingue con su presencia el maestro Gerardo Gil Valdivia, presidente de la sección mexicana Club de Roma y conferenciante magistral. Nos es muy grato poder presentar al contador público Marco Antonio Vázquez Nava, representante personal de la licenciada Olga Hernández Martínez, presidenta municipal de Sinacantepec. Saludamos la presencia del ingeniero Agustín Gasca Pliego, secretario técnico del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México. Asimismo, nuestro anfitrión, doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. De igual forma, saludamos y damos la bienvenida a invitados especiales, miembros de la Asamblea General de Asociados, de la Junta de Gobierno, expresidentes del Colegio Mexiquense, miembros de la comunidad académica y administrativa, así como a los medios de comunicación. Gracias a todos por su presencia. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor José Alejandro Vargas Castro, quien dirigirá unas palabras de bienvenida y realizará la exposición de motivos. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este acto en ocasión del aniversario 27 de nuestra institución del Colegio Mexiquense. Saludo al contador público Luis Manuel Nemer Álvarez, representante del señor gobernador y del secretario de Educación, además presidente de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense. Luis Manuel, un gusto tenerte por acá. Saludo también la amable presencia del maestro Gerardo Gil Valdivia, presidente de la sección mexicana del Club de Roma, conferenciante magistral. Gerardo, bienvenido. De igual forma, al contador público Marco Antonio Vázquez Nava, representante de la presidenta municipal de Sinacantepec, presidente del Colegio de Contadores y amigo personal. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos. Y al ingeniero Agustín Gasca Pliego, secretario técnico del Consejo Editorial y además recientemente alumno distinguido del Colegio Mexiquense en el diplomado Raíces de la Mexicanidad. Gracias, ingeniero, por su amable presencia. A todos ustedes doy la más cordial bienvenida, a los señores expresidentes del Colegio Mexiquense, nuestro expresidente fundador, don Omar Martínez Legorreta, la doctora María Teresa Jarquín, personaje emblemático de nuestra institución, el doctor Alfonso Iracheta Senecorta, también al señor secretario general de nuestra institución, doctor José Antonio Álvarez Lobato, a todos ustedes, a la doctora Gloria Guadarrama, miembro de la Junta de Gobierno, al doctor Enio Millán, coordinador de investigación de nuestro instituto, y a quienes hoy cumplen 25, 15 años, que se encuentran con nosotros aquí en primera fila. Bueno, la doctora María Teresa Rojas Raviela no cumple esos años con nosotros, pero sea usted bienvenida, doctora, miembro también de la Junta de Gobierno. Hoy celebramos el aniversario 27 del Colegio Mexiquense. Se trata de una fecha que nos permite conmemorar un hecho de gran trascendencia y significado para quienes conformamos la institución, por supuesto, y sin lugar a dudas, para el Estado de México en general. Conmemorar significa hacer memoria, recordar. Recordar en este caso que hace 27 años se materializó la idea y la visión de quienes entendieron la necesidad de estudiar a fondo y con un alto nivel de rigor y exigencia metodológica la realidad de nuestro Estado,
y de formar recursos humanos con conocimientos y aptitudes para contribuir a su desarrollo. Se materializó la idea y la visión de quienes supieron entender lo importante que es avanzar en la generación y transmisión del conocimiento, de quienes pugnaron por crear un centro de investigación que impulsara la realización de estudios útiles para entender nuestra realidad y para transformarla positivamente. ¿Qué visión tan importante? ¿Qué estatura intelectual tan relevante que permitió crear una institución como el Colegio Mexiquense, que hoy honra y prestigia a nuestra entidad en el ámbito académico nacional e internacional? Al paso del tiempo, se recuerdan siempre las acciones creadoras, las obras que perduran y que contribuyen a hacer historia. Hoy, el Colegio Mexiquense es un referente nacional en materia de la investigación y el estudio de las ciencias sociales y las humanidades. Gracias al impulso inicial de quienes fundaron a nuestra institución y gracias también al trabajo y empeño de quienes a lo largo de 27 años, en diferentes periodos y circunstancias, se han esforzado por mantenerlo y proyectarlo, el Colegio Mexiquense es hoy una institución que contribuye al desarrollo del Estado de México desde diferentes vertientes. Lo hace desde la docencia, como actividad sustancial de nuestra institución, promoviendo la educación para el desarrollo, formando recursos humanos capacitados para el ejercicio de la investigación científica, de la enseñanza al nivel de posgrado y del servicio público en diferentes ámbitos gubernamentales. Nuestros programas académicos forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, obteniendo por un lado los beneficios que representan las becas para nuestros alumnos y por otro el valor que tiene el reconocimiento a la calidad de nuestros programas. Este reconocimiento se ha traducido en un desempeño destacado de nuestros egresados. Algunos de ellos ocupan cargos relevantes en diferentes órganos de gobierno. Otros son presidentes municipales y varios de ellos han ocupado la rectoría de instituciones de educación superior en nuestro estado y en otras entidades federativas. Su desempeño ha tenido también el reconocimiento de su calidad académica. En varias ocasiones, nuestros egresados han sido galardonados a nivel estatal y nacional en reconocimiento a sus aportaciones académicas. Hoy podemos decir con certeza que el trabajo acumulado de 27 años de vida institucional nos posiciona académicamente de manera favorable y productiva en el entorno estatal y nacional. Que nuestras maestrías y doctorado son programas académicos de calidad reconocida y de gran relevancia en nuestra entidad federativa. El Colegio Mexiquense también contribuye al desarrollo del Estado de México con la investigación. Investigación que trasciende ha sido nuestro lema, y con él nos referimos a la actividad científica, a la búsqueda de nuevos conocimientos que nos permitan avanzar en el desarrollo de diferentes disciplinas, así como contribuir a estudiar y solucionar problemas que afectan a nuestro Estado. Nuestros investigadores abordan temas de gran relevancia en estos términos. La investigación histórica nos permite conocer nuestro pasado para explicar nuestro presente, y es una labor que nos distingue en los ámbitos nacional e internacional. Pocas instituciones destacan por el nivel de profundidad que se tiene en el estudio de documentos prehispánicos y coloniales, así como por el análisis de la historia local, como se ha hecho en el Colegio Mexiquense. En el campo de las ciencias sociales, las investigaciones que se realizan sobre temas fundamentales como la geografía y la economía urbana y metropolitana, la demografía, la formulación y diseño de políticas públicas, relaciones internacionales y los problemas del desarrollo, por señalar solo algunos de los temas que nuestros investigadores estudian, constituyen importantes contribuciones al entendimiento de nuestra realidad. La realización de estos estudios está a cargo de nuestros investigadores, 30 destacados intelectuales que conforman nuestro claustro y que en conjunto desarrollan en este momento 69 proyectos de investigación en el seno de sus respectivos seminarios. Esta labor de investigación genera los insumos necesarios para nuestra labor editorial. Hoy contamos con 536 títulos publicados y varios más en proceso. Para la producción de estos títulos, de estos libros, esta producción trasciende el mero ejercicio intelectual y editorial de su creación. Nos hemos propuesto que este conocimiento sea un elemento fundamental para la generación de nuevo conocimiento y para un mejor ejercicio de la toma de decisiones en los asuntos públicos. Por eso, hemos hecho llegar a cada Secretaría del Gobierno del Estado de México una selección temática de aquellos títulos que por su contenido y enfoque pudieran ser de su interés y utilidad. La intención es,
Primero, acercar este material y el conocimiento que contienen a quienes tienen la gran responsabilidad de tomar decisiones sobre nuestro Estado, para contribuir así a que este proceso se realice de la mejor manera. En segundo lugar, lo hemos hecho para buscar la interacción institucional que permita avanzar en la identificación y conocimiento de temas relevantes para el desarrollo de nuestra entidad federativa. Esperamos que este esfuerzo sea fructífero y que contribuyamos a hacer realidad esta vinculación tan necesaria entre sociedad, academia y gobierno. Vinculación efectiva con la sociedad. Este es el tercer eje que estructura nuestras funciones y que desarrollamos en tres vertientes. La difusión amplia y oportuna del conocimiento generado, la participación efectiva en proyectos específicos de interés estatal y nacional y el reforzamiento de los vínculos institucionales que nos permiten sumar esfuerzos y multiplicar resultados. En la primera vertiente, nuestra labor ha sido intensa. Cada seminario, cada cuerpo académico de nuestra institución y varios investigadores de manera particular han contribuido a la organización de más de 100 actividades académicas de difusión, como han sido presentaciones de libros, conferencias, coloquios y seminarios. Hemos buscado también que se instituya el mes de octubre como el mes que de manera especial, en el que de manera especial el Colegio Mexiquense abre sus puertas para reforzar su vínculo con la sociedad. Y buscamos así que nuestras celebraciones se distingan por la riqueza de su contenido académico, intelectual y cultural. De manera particular, quisiera enfatizar el auge que va teniendo nuestra Feria del Libro en Ciencias Sociales y Humanidades. En cuanto a la participación en proyectos específicos de interés estatal y nacional, en este año hemos tenido la oportunidad de elaborar los 16 programas de desarrollo regional del Estado de México. El Colegio Mexiquense fue la instancia verificadora de 110 de los 112 municipios del Estado de México que participaron en el programa de agenda desde lo local. Tenemos 125 municipios, no todos participaron, pero 110 de los que sí lo hicieron fueron verificados por el Colegio Mexiquense. Y en este sentido agradecemos el apoyo y la confianza de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Desarrollo Municipal. Apoyamos también a los municipios de Toluca y Ecatepec en la constitución de sus observatorios de seguridad pública y somos la instancia que desarrolla el Observatorio de la Convivencia Escolar en el Estado de México, como ya lo ha anunciado el gobernador Erubiel Ávila Villegas. Buscamos así contribuir desde la academia al desarrollo de nuestra entidad. Nuestros vínculos institucionales se han reforzado mediante la celebración de varios convenios. Algunos de ellos, los más destacados, han sido con el Poder Judicial del Estado de México, con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y con la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, por señalar solo algunos de los que se han signado. Hemos tratado siempre de hacer que dichos instrumentos sean letra viva y dinámica, y en esto es fundamental reconocer el apoyo de nuestros investigadores, que han contribuido a acciones, con acciones específicas, como la impartición de conferencias en planteles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y en recintos como la Escuela Judicial del Estado de México y el propio Senado de la República, presentando libros, presentando conferencias y de esta manera contribuyendo a la difusión del conocimiento científico. Como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, consideramos que este conocimiento adquiere valor cuando es útil, cuando coadyuva a conocer mejor la realidad y en la medida de lo posible a transformarla positivamente en beneficio de la sociedad. Finalmente, en términos institucionales, seguimos avanzando. Lo hacemos precisando y afinando nuestros mecanismos de evaluación interna, precisando los criterios de valoración de nuestra productividad. Lo hacemos adecuando nuestra normatividad interna y buscando la consolidación de la figura jurídica de nuestra institución. Lo hacemos buscando una mayor cercanía con la sociedad mexiquense. Lo hicimos con la apertura de Casa Toluca y lo haremos en breve con la apertura de la sede Valle de México en Tlalnepantla. Lo hacemos también precisando criterios y procedimientos para la incorporación de nuevos investigadores. Quienes ahora se incorporan al claustro de investigadores lo hacen a través de una convocatoria pública nacional y lo hacen también después de un riguroso proceso de selección, haciendo más transparente y objetiva su incorporación al Colegio Mexiquense. Sea esta ocasión propicia para dar en público la bienvenida a las doctoras Adriana Larralde, Anaeli Medrano, Arlet Covarrubias, Tatiana Valdés y al doctor Miguel Ángel Ruz, quienes ahora forman parte de nuestra comunidad después de haber transitado el proceso referido. Bienvenidos, compañeros. Decía hace un momento
que todo lo que se ha mencionado y más, mucho más cosas que se han hecho, son las que contribuyen a consolidar y a engrandecer a una institución. Pero es menester tener presente que una institución no es algo amorfo, no es algo etéreo. Una institución es su gente, sus instalaciones, su personalidad y su historia. Hoy el Colegio Mexiquense es un referente a nivel nacional. Es bueno reconocerlo, pero es más bueno reconocer que lo es por el trabajo de quienes lo conforman, de la labor intelectual de sus investigadores, del trabajo detallado y minucioso de quienes lo administran y de la dedicación ejemplar y siempre bien dispuesta de quienes le dan mantenimiento y lo mantienen funcional, de quienes en las aulas y en la biblioteca, como estudiantes, le dan vida a nuestro espacio y se constituyen en la esperanza de nuestra institución, de quienes como egresados ponen en alto el nombre del Colegio Mexiquense con su desempeño ejemplar y comprometido. Es para todos ustedes, compañeras y compañeros, mi reconocimiento, mi agradecimiento y la valoración de su trabajo. Son ustedes en conjunto quienes hacen del Colegio Mexiquense la institución ejemplar que es hoy. Son ustedes quienes con su apoyo hacen posible remontar los momentos difíciles. Sea también mi reconocimiento al gobierno del Estado de México y a su titular, el gobernador Eruviel Ávila Villegas. Y le pido, contador Luis Manuel Nemer Álvarez, sea usted el amable conducto para transmitir al gobernador Eruviel y al secretario de Educación un saludo, el agradecimiento por el apoyo recibido y la solicitud respetuosa de que dicho apoyo se amplíe para tener mejores perspectivas de desarrollo institucional. Tenga la seguridad de que dicho apoyo será retribuido con creces a favor del Estado de México y de su gente. Muchísimas gracias. Acto seguido, solicitamos su amable atención para escuchar el mensaje del contador público Luis Manuel Nemer Álvarez, director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias, mi querido doctor, muchas gracias por tus palabras, gracias por la atención que has tenido con el señor gobernador, con el señor secretario, y ten la seguridad de que habré de hacerle llegar el mensaje puntualmente. Todos los integrantes del Presidium, muy buenas tardes. Y reciban antes que nada un muy afectuoso saludo de parte del señor gobernador y una felicitación muy calurosa. Asimismo, el señor secretario de Educación, el señor Raimundo Martínez Carvajal, quien a través de mi conducto expresa su beneplácito por estos 27 años de trabajo, que al final del camino reditúan en beneficio de la educación de todo el pueblo mexiquense a través de este colegio. Educar es mucho más que difundir conocimientos. Es sembrar en cada uno no solo la aspiración, sino la capacidad de acceder a la real igualdad de oportunidades y compensar las diferencias sociales, de crecer en lo individual y de contribuir al mejoramiento de los demás, porque la educación debe tener en el centro de su visión al ser humano. La educación es un eje prioritario para la administración del doctor Eduviel Ávila Villegas, gobernador del Estado. En repetidas ocasiones ha declarado que este es un asunto de primer orden para lograr avances significativos en el bienestar de la población mexiquense y para hacer viable la transformación del futuro de los jóvenes que ahora se preparan en las aulas. La educación debe ser la piedra angular del desarrollo social, y toda sociedad que se precie de perseguir el bien común se encuentra en las instituciones educativas el medio ideal para consolidar avances en competitividad y justicia dentro de un marco humanista que preserve valores como la honestidad y la transparencia, con lo cual es posible cambiar la vida a la gente. En este sentido, el papel de instituciones como el Colegio Mexiquense, que se preocupan por ofrecer programas de excelencia académica y alta pertinencia social, es clave para el desarrollo de la entidad. En la medida que las instituciones del Estado de México se consoliden, la entidad verá desplegados beneficios para su población, pues las actividades de investigación y formación de recursos humanos
siempre se traducen en dividendos directos o indirectos para el ciudadano común. La investigación que colabora en la resolución de problemas y los programas académicos que forman especialistas en los demás, en los temas prioritarios de la agenda social, al final del día representan recursos puestos en marcha para incrementar la calidad de vida y reducir los índices de marginación. Las actividades sustanciales del colegio, es decir, la docencia y la investigación, han rebasado la esfera de la academia. Cada día alcanzan mayor presencia en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, gracias a su participación como instancia verificadora del programa Agenda desde lo local, como ya lo referías, la elaboración de los 16 programas de desarrollo regional del Estado de México, el desarrollo del Observatorio de Convivencia Escolar en el Estado de México, entre otros proyectos, que se han estrechado el vínculo con ayuntamientos, dependencias del gobierno estatal y federal. La Administración Pública del Estado de México siempre encontrará en el Colegio Mexiquense un aliado para el desarrollo eficiente y eficaz de su labor. Su apoyo es altamente valorado debido a su contribución para alcanzar los resultados planificados en torno a la educación de los mexiquenses. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio con la conferencia magistral intitulada La gobernabilidad del patrimonio común de la humanidad, una visión a largo plazo, dictada por el maestro Gerardo Gil Valdivia, de quien me permitiré dar lectura a algunos datos curriculares. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectuó estudios de posgrado en materia de Derecho y Política Fiscal en la Universidad de Harvard. Dentro de su trayectoria profesional, es miembro del Club de Roma Internacional y presidente de la sección mexicana del Club de Roma, vicepresidente de la Fundación Javier Barro Sierra, Asociación Civil, y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Entre otros cargos destacan, director general de Mex Petrol SADCB hasta 2003, funcionario de Nacional Financiera de 1983 a 1991, director general presidente de Latin Equip SA en 1989-1990. Como parte de su trayectoria académica, fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 1975 a 1983. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades y centros de estudio en México y en el extranjero. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de derecho público, asuntos internacionales, financieros, energía, desarrollo sustentable, derechos humanos y sobre el petróleo en México. Cedemos el uso de la palabra al maestro Gerardo Gil Valdivia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que es para mí un verdadero honor estar presente en esta ceremonia conmemorativa del 27º aniversario del Colegio Mexiquense. Quiero agradecer muy puntualmente esta distinción a mi estimado y querido amigo el doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Saludo con mucho afecto y respeto al contador Luis Manuel Nemer Álvarez, al contador Marco Antonio Vázquez Nava, al ingeniero Agustín Gasca Pliego, a todos los invitados especiales, en particular a los expresidentes del Colegio Mexiquense. Permítanme nombrar solamente a mi querido amigo Omar Martínez Legorreta y al señor doctor Alfonso Iracheta, entre otros. Y muy particularmente quisiera yo felicitar a todos los colaboradores a quienes hoy se les hace entrega de sus reconocimientos por 25 y 15 años
de trabajo en esta institución. El análisis de la problemática contemporánea y de su perspectiva y la creación del conocimiento son elementos fundamentales de la educación y de la cultura, que es lo que al final distingue a los países y a las naciones que progresan de las que no lo hacen. Enhorabuena por este esfuerzo del gobierno y de la sociedad mexiquense que realizan a través del Colegio Mexiquense, una institución, como dijo ya el presidente, el doctor Vargas, con una fuerte identidad a nivel nacional y que ojalá y siga progresando y por el camino que lleva recorrido. Yo quisiera comentar con ustedes, y fue lo que acordé con el doctor Vargas, algunos aspectos que denominé para esta presentación sobre la gobernabilidad de los recursos naturales y de los bienes comunes de la humanidad. El planteamiento básico del que parto es un diagnóstico del momento en el que está viviendo nuestro país de cara a su inserción en el contexto global y sobre todo el planeta en su conjunto. Estamos enfrentando retos que nunca antes la humanidad tuvo que enfrentar. Este es un momento de cambio y requerimos soluciones a graves problemas con criterios del siglo XXI, porque si seguimos empleando los criterios que empleamos en el pasado para la solución de diversos problemas, no va a ser suficiente para resolver la grave problemática que enfrenta la humanidad. El mundo, nunca antes la humanidad se había visto confrontada con el agotamiento y la erosión de los recursos naturales del planeta y con el daño y el deterioro al medio ambiente como lo está haciendo ahora, como se ve obligada a enfrentarla ahora. El mundo pasó de mediados, la tercera parte del siglo XX, de alrededor de 1970, de 3.000 millones de habitantes en el planeta a cerca de 7.200 millones de habitantes. Y tenemos una perspectiva de crecimiento que se discute mucho por parte de los demógrafos, pero que hay algunas personas que calculan que en los próximos 30 años podremos llegar a 8.000 millones de personas, pero cálculos más recientes nos hablan de que la población del mundo podría ascender a 9.000 millones de personas o a 9.600 millones de personas. Esto es un dato más o menos inédito. La historia de la cultura mundial está basada sin tomar en cuenta que la población de la humanidad tuvo que enfrentar los límites del planeta. Siempre se asumió que el planeta tenía recursos ilimitados para los propósitos del ser humano. El discurso prevaleciente en el siglo XX es que las sociedades democráticas y que garantizaban las libertades podrían resolver cualquier tipo de problema social, económico y humano que se les presentara. Y fue cierto, pero ahora estamos enfrentando problemas comunes con realidades inéditas. Y en ese sentido es importante hablar de lo que está sucediendo. Nosotros esperamos que en los próximos 30 años el mundo, los países desarrollados, dupliquen su Producto Interno Bruto y un buen número de economías emergentes lo cuadrupliquen. Estamos pensando que la población pase de estos 7.200 a cerca de 9.000 o a poco más o mucho más de 9.000 millones de personas, lo cual demandará duplicar los alimentos, no solamente por el número de duplicar la producción de alimentos, no solamente por el número de personas, sino porque muchos de los nuevos habitantes del planeta disfrutarán de un nivel de ingreso en países emergentes como China
o como la India, del cual antes no gozaban, afortunadamente, lo cual es, por supuesto, muy positivo, pero eso conllevará incrementar la producción de alimentos. También probablemente tengamos que triplicar la producción de energía, de recursos energéticos, tanto como combustibles, como elementos para producir electricidad. Y eso conlleva triplicar el esfuerzo que actualmente hacemos, y muchos países se verán sufriendo un estrés hídrico cada vez más intenso, es decir, una profunda escasez de agua. Esto viene aunado a un deterioro de los recursos naturales y a un deterioro del medio ambiente que se expresa de múltiples formas, y uno de ellos es el calentamiento global de origen antropocéntrico, derivado en buena medida de la emisión de gases de efecto invernadero producidos principalmente por la emisión del dióxido de carbono que se emite al consumir combustibles fósiles, principalmente carbón e hidrocarburos. Hay una gran discusión al respecto, tanto en el tema de la población como en el tema del daño ambiental. Hay quien dice que este incremento de la población tendrá necesidades que podrán ser satisfechas a través de innovación tecnológica, lo cual es obviamente muy probable. Lo que no sabemos es si vamos a ir empatando los descubrimientos tecnológicos y hacer públicas y difundibles los beneficios de esa innovación tecnológica. Por otro lado, hay gentes que dudan de que el cambio climático se deba principalmente a cuestiones de origen antropocéntrico, y nos revelan que en la historia del planeta Tierra ha habido una sucesión de cambios climáticos, lo cual también evidentemente es cierto. Pero acá de lo que estamos hablando es de un calentamiento global que, de acuerdo a las últimas cifras y con base en el informe preliminar que está presentando el panel intergubernamental de científicos para el cambio climático en estos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que está motivando que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, esté llamando a una cumbre en el 2014 para enfrentar el calentamiento global, está teniendo una progresión, un ritmo y un nivel de aceleración mucho más fuerte del que se había sospechado hasta hace poco tiempo. Se están disparando los indicadores del calentamiento global, lo cual está alterando profundamente una serie de fenómenos como son los deshielos en los polos, en el Ártico, en el Antártico, en fin, el incremento del nivel de los mares, pero sobre todo las alteraciones atmosféricas que están provocando esta intensidad de ciclones y huracanes que van a hacer desaparecer a varias islas en el Pacífico, que van a afectar a buena parte de las grandes ciudades en el mundo que son puertos marinos y que tienen una especial incidencia en un país como México. Todos nos acostumbramos a escuchar que Holanda podría desaparecer, todos nos acostumbramos a escuchar del deshielo en el Ártico, del deshielo en Groenlandia. Uno habla con los petroleros y dicen que bueno que se va a deshielar el Ártico porque vamos a poder perforar más para sacar más petróleo, y otros dicen que bueno que se va a deshielar Groenlandia porque va a ser un punto de cultivo muy importante. Pero el tema es mucho más complejo, el tema más allá de lo anecdotario es mucho más intenso y mucho más complejo. Pero México es un país con una biodiversidad de las más grandes en el mundo, así como tenemos una enorme riqueza cultural que es, a final de cuentas, nuestra gran fortaleza, tenemos también una enorme biodiversidad que es también una de nuestras principales fortalezas. Somos uno de los países con más especies endémicas, somos uno de los países con más riqueza biodiversidad, con mayor biodiversidad. El Estado de México es un ejemplo de esta biodiversidad, pero también somos un país
que tiene acceso, afortunadamente para efectos comerciales, a la cuenca del Pacífico y por otra parte a la cuenca del Atlántico a través del Golfo y del Caribe, y un país relativamente angosto, en donde los meteoros y los fenómenos climáticos de un lado pueden afectar a buena parte del país y del otro lado también, como lo acabamos de ver con Ingrid y con Manuel, que independientemente de los daños causados por otros efectos, tienen un origen muy probable en el calentamiento global. Los científicos atmosféricos, los químicos y físicos atmosféricos, muchos de los cuales están agrupados en el IPCC, consideran, con el lenguaje político que caracteriza a las Naciones Unidas, que es probable que es un 95% probable que los cambios que estamos viviendo sean de origen antropocéntrico. Y eso nos obliga a pensar en nuestro país y a pensar en el conjunto, porque tenemos problemas comunes con toda la humanidad. Y por eso yo quería hablar básicamente, después de esta brevísima explicación, muy rápidamente de lo que es el concepto de gobernabilidad, para después hablar de lo que es este patrimonio común de la humanidad, vincularlo con un aspecto fundamental de todo esto, que es el de la energía que es fundamental para la vida económica, sobre todo para la vida económica moderna, es en donde está en buena medida la llave que detona o que puede controlar todo este fenómeno del cambio climático, y después sacar pues algunas reflexiones comunes. Voy al tema entonces en cuanto a la gobernabilidad. La gobernabilidad es un concepto asociado con el Estado de Derecho, con el principio de legalidad y el desarrollo institucional. En el caso de México, con el Estado democrático y social de derecho que queremos construir, basados en un concepto de democracia que es ejemplar a nivel internacional y que está plasmado en el artículo tercero de nuestra Constitución, al definirla como una forma no solamente de organización política electoral, sino como una forma de vida económica social, y que está directamente vinculada con la transparencia, la rendición de cuentas y al final de todo con los derechos humanos. Al final, el objeto de todo este esfuerzo de gobierno, que debe ser universal, es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, no como algo otorgado por el Estado, sino como algo que existe y que tiene todo ser humano por el hecho de serlo. Al hablar de gobernabilidad, el tema es muy claro cuando hablamos de los problemas sociales, no tan claro cuando hablamos de los problemas económicos o políticos, pero nos falta claridad cuando sobre esto vamos a hablar de los recursos naturales y de los bienes comunes de la humanidad. Los bienes comunes de la humanidad no solamente es la naturaleza, son también la cultura de la gente, son las instituciones, son las creencias, son las formas de resolver los conflictos. Pero en este punto, la parte urgente a hablar es preservar estas instituciones que permitan enaltecer la dignidad del ser humano, pero también que nos permitan interactuar sobre la naturaleza en un contexto de erosión y agotamiento de los recursos naturales y de daños al medio ambiente. En cuanto a la naturaleza, es tal su erosión y el daño al medio ambiente es tal su erosión que podríamos estar poniendo en entredicho la sustentabilidad de la vida humana en el planeta, al menos en los términos de organización como la tenemos concebida. Si tendríamos que buscar otros mecanismos de producción, de consumo y de organización para poderlo sobrevivir. Nunca antes el género humano estuvo enfrentado a un problema de esta naturaleza. Si hablamos de que el planeta puede tener 13 millones 800 mil años de antigüedad, cosa que discuten por supuesto los geólogos, pero bueno, es uno de las creencias, o que el Homo sapiens puede tener 100 mil años y el Homo sapiens sapiens 30 o 35 mil años
de antigüedad. Y los asentamientos humanos más conocidos, también es otra discusión, pero muchos piensan que alrededor de 10.000 años, nunca antes habíamos tenido este problema. Se calcula que en la época de Jesucristo, la población del mundo podría ser de 100 millones de habitantes, y que llegó a 1.000 millones de habitantes a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando sale este clérigo famoso, Thomas Malthus, y hace esa contribución intelectual, por lo cual ahora cada vez que uno habla de estos temas dicen que uno es malthusiano, uno no es malthusiano, pero hay una contribución en ese sentido de Malthus, y llegamos, como decía hace un momento, en 1970, alrededor de 3.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Yo me acuerdo, estando yo en segundo o tercero de facultad, en la campaña presidencial de Luis Echeverría, empezó la campaña diciendo gobernar es poblar. Después ya en el curso de su gobierno empezó con las campañas de control de la población, que fueron, por cierto, bastante exitosas, ¿no? En ese momento me acuerdo que la población del país, y quizá alguien aquí me podrá corregir, era de 49 millones de habitantes. La Ciudad de México tendría alrededor de 5 millones de habitantes. La zona conurbada con el Estado de México era Ciudad Satélite, Tecamachalco, por el otro lado empezaba lo que sería Ciudad Nezahualcóyotl. Era otro mundo. Ahora, a mediados de 2013, para junio, julio de 2013, la CONAPO calcula que somos 118 millones y fracción de habitantes. En ese momento éramos en el mundo 3.000 millones de habitantes. En este momento el cálculo es 7.200, cerca de 7.200 millones de habitantes. Y creceremos los próximos 30, 40 años hasta 9.600 millones de habitantes. Hay quien dice que ahí se estanca el crecimiento de la población y que después viene el decrecimiento. O sea, nada de estos problemas es simple, ¿no? Hay gente que dice que no, que podemos llegar al 2100 con 10.000 millones de habitantes. Pero en algún momento la población empezará a decrecer por múltiples efectos, entre otros, por decisiones de la gente. Yo creo que todos recordamos anecdóticamente algunos de nuestros tíos o abuelos que pertenecían a familias con 10, 12, 14, 16 hermanos, 9 hermanos, 8 hermanos. Ahorita ya es un poco más difícil tener 2, 3, 4 hijos. O sea, es un mundo un poco distinto. Pero lo que pasó fue que este crecimiento del género humano con los patrones de desarrollo industrial que se siguieron son los que han estado causando este daño. Y no se trata de no crecer, y menos en países que tienen una carga social como la nuestra, con casi la mitad de la población del país en algún nivel de pobreza. Sería absurdo dejar de crecer. La cuestión es cómo crecer sin seguir dañando al medio ambiente como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Y qué pasa con este daño al medio ambiente? Bueno, que además de erosionar los recursos naturales, hay una afectación de la salud más o menos directa e inmediata de toda la población que se deja sentir en todos los niveles. En este sentido, bueno, el Club de Roma se ha ocupado de estos temas, es un simple think tank, bastante informal, por cierto, ¿no? Más o menos organizado, pero bastante informal, por cierto, que se crea en los años 60, lo primero que hace es encargarle al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT en Cambridge, Massachusetts, un estudio sobre los predicamentos de la humanidad. Lo que concluye en ese estudio es analizar 12 problemas, se crean 12 grupos de científicos, se hacen proyecciones al 2100 y con un sistema computacional y una tecnología muy en boga, la dinámica de sistemas. En ese momento se hacen proyecciones y se formulan escenarios y se editan las conclusiones en un libro que se llama Los Límites del Crecimiento, que se reedita 20 y 30 años después.
y que tiene un fuerte impacto en Naciones Unidas, se publica en el 72, que es el año en que Naciones Unidas, en ese momento, U Thant, el secretario general, el birmano, me parece, U Thant, convoca a la primera cumbre mundial del medio ambiente en Estocolmo en el 72, y se siguen haciendo cosas al respecto. En 2012, Jorgen Randers, uno de los autores, publica su pronóstico de crecimiento al 2052, y más o menos es optimista. Dice, hay un gran daño a la naturaleza, pero podemos todavía revertir el daño y lograr tener una vida digna para la mayor parte de la población. Pero hay otros que dicen que las cosas no son tan fáciles y tan simples, que para que logremos tener un nivel de vida a nivel planetario como el de Canadá, requeriríamos los recursos naturales del equivalente de 5 planetas Tierra. O sea que lo que plantean no es un ataque a los sistemas económicos, sino una adecuación a los patrones de consumo. Esa es un poco la discusión. Ha habido numerosas cumbres, ha habido numerosas discusiones al respecto, y ha habido historias de éxito e historias de fracaso. Una historia de éxito es la que protagonizó Mario Molina, el ingeniero químico, bueno, doctor en química, pero inicialmente ingeniero químico de la UNAM, mexicano, que gana un premio Nobel por el acuerdo de Montreal del 87, 86-87, por el cual se prohíben unos gases para refrigeración, FCC, que estaban causando los agujeros en la capa de ozono. Al respecto, Sarukán siempre presenta una gráfica muy interesante que habla de la cáscara de naranja. Dice que la Tierra es como una naranja y que la atmósfera es como la cáscara. O sea, no es tan gruesa ni tan fuerte como para resistir cualquier cosa siempre y para siempre, sino que hay que ser cuidadosos. Una historia de fracaso, el protocolo de Kioto, que precisamente limita la emisión de gases con efecto invernadero, y que ese tema lo tiene olvidado porque Estados Unidos no lo firmó. Cuando hablamos del calentamiento global, déjenme referirme por favor a este punto muy concreto, hablamos de la emisión de dióxido de carbono producido por la generación de energía, es decir, plantas eléctricas que producen electricidad porque queman carbón o petrolíferos, y el transporte, que utiliza petróleo, gasolinas, petróleo y gas fundamentalmente. Y ahí hablamos básicamente de dos países, de los Estados Unidos y de China. Los Estados Unidos, en el mundo se producen al día más o menos alrededor de 86, 88 millones de barriles de petróleo diarios. Los Estados Unidos consumirían 22 y estarían programados para consumir hasta 26. Y las grandes empresas petroleras nos dicen, qué bueno que hagan muchas cosas por energía sustentable, pero las tres próximas décadas van a ser de petróleo o de petróleo y gas. Y en ese contexto, China está haciendo enormes esfuerzos por cambiarse a energías sustentables. Quizás es el país que más está haciendo esfuerzos, pero es el país que más contamina. Es decir, y acá la discusión que se presentó cuando recién sale los límites del crecimiento es en el 72, es dejemos de emitir tantos gases de efecto invernadero, dejemos de crecer bajo estos patrones. ¿Y qué contestan los países? En ese momento se llamaban subdesarrollados o en desarrollo, ahora economías emergentes. Ustedes ya crecieron y ahora quieren que nosotros no crezcamos, y nosotros tenemos una deuda social. Somos sociedades desiguales por definición, no podemos dejar de crear empleos y de crecer. Déjenme hacer una referencia en este sentido a la discusión sobre la reforma energética que estamos planteando en México. Se plantea una reforma energética integral, pero los hidrocarburos son en buena medida el centro de este esfuerzo, de esta discusión de la reforma energética. ¿Y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos, por un lado,
a que la reserva petrolera del país ha decrecido en los últimos 10 años cerca del 26%, la producción de petróleo ha disminuido casi en 1 millón de barriles de petróleo al día, es decir, en 2004 producimos 3.4 millones de barriles, en 2012 producimos 2.5 millones de barriles. La exportación de petróleo, que es fundamental para la balanza de pagos y para el sistema tributario mexicano, se redujo de 1.8 millones de barriles que llegó a tener en el 2004-2005, principalmente a los Estados Unidos, a 750 mil. Y en paralelo estamos incrementando las importaciones de petrolíferos, de gasolinas, de gas, a pesar de que somos un país rico en gas. Y a pesar de que una primer transición que se ve en el mundo es pasar del consumo del petróleo al gas y después a otras fuentes sustentables, pero que hacerlas comercialmente viables todavía falta mucho tiempo. Y nos encontramos frente a un panorama en el que los Estados Unidos puede ser cada vez más autosuficiente en materia de hidrocarburos y eventualmente pasar a convertirse en un exportador neto de petróleo y gas. En ese término, no me voy a dar tiempo sobre los términos de la reforma, sino simplemente el aspecto que me interesa resaltar es el vínculo entre el deterioro de la naturaleza y el daño al ambiente con el sistema energético y el momento que está viviendo México en este momento. ¿A qué nos enfrentamos? A una revolución tecnológica que no tenía previsto nadie, yo estoy convencido de eso, por lo cual la cuenca del Atlántico tiende a ser superavitaria frente a la del Pacífico, que es donde hay mayor actividad económica y donde está la perspectiva de un fuerte incremento de actividad económica que tiende a ser deficitaria, frente a una América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que tienen una creciente interconectividad y una creciente autosuficiencia en hidrocarburos, no exenta de problemas, porque son hidrocarburos convencionales y son también shale gas y shale oil, que tienen un costo ambiental muy importante. Y nos enfrentamos a que nosotros como país somos de los que más contaminamos en América Latina, pero no somos de los que más contaminamos en el mundo, pero sí somos de los que más podemos padecer los efectos del calentamiento global, como lo acabamos de ver recientemente. Desde luego que estos desastres se deben en buena medida a la deforestación, a la mala planeación, a la corrupción, a todos los problemas que se han señalado. Pero hay un problema de fondo, que es el calentamiento global, que provoca que el fenómeno que se dio no se había dado antes, cuando menos en esta frecuencia o en esta intensidad. Estamos en un mundo en el que se requieren grandes soluciones a través del Estado de Derecho y una reorientación económica. Tenemos los sistemas, los mejores sistemas de gobierno político, la democracia liberal, y los mejores sistemas de gobierno económico, que es la economía de mercado, que han probado más eficacia y más eficiencia, tienen el problema de ser, por definición, cortoplacistas. La gente piensa en las futuras elecciones, a muy corto plazo, para poderse mantener en la oficina y poder seguir trabajando, y la gente piensa en optimizar las utilidades para poder hacer rentable un negocio. Pero eso mismo va en contradicción con la toma de decisiones de largo plazo que requerimos para enfrentar todos estos problemas. Requerimos de repensar el país y de repensar el mundo y la problemática que enfrentamos con un criterio de largo plazo, holístico, global, privilegiando los intereses generales, privilegiando los intereses colectivos sobre los intereses particulares y sobre todo enfocados todos al respeto, a la dignidad de la persona. Hemos tenido sistemas económicos muy exitosos, pero que de unos años para acá privilegiaron la especulación sobre la economía real, y que en países muy grandes y muy exitosos vemos que tienen 25% de desempleo, vemos que tienen a toda su juventud parada,
o en economías emergentes, juventudes que ni estudian, ni trabajan, ni tienen perspectiva, y que lo saben, y que están enfrentando gravísimos problemas de cara a un agotamiento brutal de los recursos naturales. El tema de la deforestación es un tema mundial. El tema del agotamiento de los grandes reservas pesqueras, de las 23 en las que está clasificada el mundo de acuerdo a la FAO, 21 están explotadas más allá de su capacidad de recuperación. Así estamos enfrentando una serie de problemas que requieren nuevas ideas, nuevos planteamientos y nuevos análisis, y por eso celebro estar en una institución como el Colegio Mexiquense, una institución de reflexión, de debate libre y de análisis de las ideas. Reitero mis felicitaciones al colegio, a los galardonados, y mi agradecimiento a toda la mesa y en particular al doctor Vargas. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Gerardo Gil Valdivia su magnífica participación con esta conferencia. Para continuar con nuestro programa, en estos momentos, el doctor José Alejandro Vargas Castro, conjuntamente con las autoridades del Presidium, harán entrega de reconocimientos y estímulos a los trabajadores que cumplen 15 y 25 años de servicio en el Colegio Mexiquense. Ellos son: por 25 años de trayectoria en el colegio, Tania Lilia Chávez Soto. María del Socorro Hernández Reza. Antonio Ciénega Ciénega. Pedro Francés Xingú. Por 15 años de trayectoria, Fortino Ciénega Ciénega. Claudio Ciénega Galván. Y Alfonso Javier Iracheta Cenecorta. Todos ellos, muchas felicidades. A continuación, se hará entrega de una constancia y un presente a nuestro conferenciante magistral.
También, para finalizar con esta ceremonia, se le pide a nuestros conferenciante pueda firmar el libro de personalidades distinguidas de este colegio. Es que es un libro pequeño y, como ustedes pueden imaginar, se extravía. Bueno, si lo tienen a bien y para no generar aquí alguna... Ya viene, ya lo vi. Un libro grande, como grandes las personalidades que lo firman. Por favor, Gerardo. Y es así como concluimos la ceremonia conmemorativa del 27º aniversario del Colegio Mexiquense, agradeciéndoles a todos el favor de su presencia. Asimismo, se les hace una atenta invitación para que nos acompañen a la tradicional comida que se llevará a cabo en el patio de la casona, continuando con los festejos de este aniversario. Muchísimas gracias.